Se ha producido una reunión entre el COMECA, el Colegio de Médicos de Cáceres, y la consejera de Sanidad y Política Social, Jerónima Sayagues. En ella, el presidente de los médicos colegiados de Cáceres ha insistido a la consejera en la necesidad de resolver de una vez por todas la indeterminada situación que existe en torno a la necesidad de colegiación de los médicos en Extremadura gracias a una ley que está recurrida ante el Tribunal Constitucional y según la cual no sería necesario colegiarse en nuestra comunidad para ejercer como médico. La Ley de Colegios Profesionales de Extremadura, pendiente de dictamen de inconstitucionalidad, dejó que esta fuese una opción voluntaria desde el año 2002 y nos gustaría hacer alguna reflexión en cuanto a los colegios profesionales. En primer lugar, seguramente haya que excluir determinados colegios de una ley general, es decir, no es lo mismo ser médico que abogado, que arquitecto o que agente comercial. Digamos que no todas las profesiones tienen el mismo nivel de exigencia, por ejemplo, en cuanto a seguridad ciudadana o en cuanto a catalogación de servicio público. Los colegios profesionales tienen su origen en los gremios de la Edad Media, en la que para ejercer determinada profesión se necesitaba la aprobación y respaldo del resto de ejercientes de la misma. Digamos que existía una regulación interna basada muchas veces en las amistades y el nepotismo para otorgar títulos de tal o cual profesión. Esto a lo largo de los siglos derivó en los colegios profesionales, que a día de hoy muchos de ellos se han convertido en auténticos lobbies profesionales que hacen y deshacen a sus anchas en su sector, ya que son ellos mismos quienes se encargan de autorregularse. ¿Cómo es posible que existan al mismo tiempo un colegio de abogados y un consejo general de la abogacía? Resulta que no se puede ejercer sin estar colegiado, pero es el Consejo, en contacto con el Ministerio de Justicia, quien depura responsabilidades en casos mayores. Si las administraciones son las que visan un proyecto de arquitectura, ¿qué necesidad hay de un colegio de arquitectos? Se trata de mantener estructuras arcaicas que se basan en el gremialismo para subsistir a base del chantaje que supone no poder ejercer determinada profesión si no se paga la cuota del colegio profesional. Apostamos desde K30 por un control por parte de las administraciones, que sean las que evalúen la calidad de los servicios, fijen las tasas obligatorias y no porque los colegios influyan en el desarrollo de las profesiones como vienen haciendo hasta ahora. La reunión entre el Colegio de Médicos de Cáceres y la consejera de Sanidad nos proporciona la excusa perfecta para hablarles de estas estructuras obsoletas.